Son tres correcciones que actualmente existen en el margen que presenta el Consejo de Administración Legislativa ante los proponentes del juicio político al primer mandatario Guillermo Lasso. El plazo se cumple hoy día, por ello el CAL ha convocado a las 3 de la tarde con 30 minutos para la revisión final y posterior tramitarlo a la Corte Constitucional. Y es que el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, es un proceso de trámite que tomará continuos cambios en el transcurso. La solicitud para enmendar el error de haber incorporado el artículo 131 en el pedido de juicio político, la asambleísta Viviana Veloz invoca, para subsanar un error, invoca otro error. Los legisladores no han explicado el porqué está en la demora. Sin embargo, coinciden con la denuncia de un nuevo error que contendría el pedido de juicio político por parte de quienes han acelerado el proceso a trámite, que lo consideran como una inestabilidad al gobierno nacional. Estimados amigos, una asambleísta invoca una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. Sin comentario. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, aseguró que están dentro del plazo legal y que no deberá haber ninguna traba en la Corte Constitucional para que esto se demore. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.